Saludos y bienvenidos. Hoy en Factor Deportivo te daremos a conocer la cartelera para los mejores partidos de este fin de semana. Iniciamos en Alemania por la jornada 20. Los líderes tendrán que visitar Berlín para enfrentarse a un Hertha que está urgido de puntos. Y con la nueva incorporación de Sami Khedira, esperan dar la sorpresa en el primer partido de la jornada. Y otro que tendrá que jugar como visitante es el Leipzig, que buscará sumar de a 3 cuando enfrente a un Schalke 04 que se ubica como último en la tabla. Borussia Dortmund quiere estar nuevamente en los primeros puestos de la Bundesliga, pero primero deben derrotar a un Freiburg que de ganarle este partido estaría pisándole los talones. En otros partidos tendremos Augsburg vs Wolfsburg, Leverkusen vs Stuttgart, Mainz 05 vs Union Berlin, Mönchengladbach vs Colonia, Hoffenheim vs Frankfurt y Arminia vs Werder Bremen. Nos trasladamos ahora a España, la cual tendrá su jornada 22. El Real Madrid se enfrentará al último equipo de la tabla. Hablamos del Huesca. Y es que los blancos, luego de su derrota ante el Levante en la pasada jornada, saldrán a golear para recuperar la confianza y mantenerse cerca del Atlético de Madrid. Y en un estadio que siempre es difícil de visitar, el Barcelona enfrentará en el Benito Villamarín a un Betis que está ilusionado con puestos europeos. Pero los de Koeman, al igual que los de Zidane, no quieren perderle el hilo a los colchoneros. En otros partidos tendremos Alavés vs Valladolid, Levante vs Granada, Elche vs Villarreal, Sevilla vs Getafe, Real Sociedad vs Cádiz, Athletic vs Valencia y Osasuna vs Eibar. Y de España pasamos a Italia por la jornada 21. El Inter quiere asaltar el liderato, pero primero deben derrotar como visitante a una Fiorentina que, aunque no anda muy bien para este tipo de partidos, siempre muestra su mejor cara. Por su parte, el líder recibe en casa al colero de la liga en lo que en papeles debería ser un partido sin ningún inconveniente para los de Pioli y así poder seguir líderes de la serie a por lo menos una jornada más. Y en lo que será el partidazo de la jornada en Italia, la Juventus, luego de su victoria conseguida en Copa Italia ante el Inter, recibe en el Juventus Stadium a la Roma, en lo que es un juego directo por hacerse con el tercer puesto de la liga. La Loba se ubica en la tercera posición con 40 puntos, mientras que la Vecchia Signora está en la cuarta posición con 39 puntos. En otros partidos tendremos Sassuolo vs Spezia, Atalanta vs Torino, Genoa vs Napoli, Benevento vs Sampdoria, Udinese vs Hellas Verona, Parma vs Bologna y Lazio vs Cagliari. Ahora pasamos a Inglaterra, la cual llevará a cabo su jornada 23. El Arsenal visitará el Villa Park para enfrentarse ante un Aston Villa que, al igual de ellos, vienen de perder su último partido en liga. Los de Mou reciben en casa al West Bromwich y, aunque los Hotspur tienen 2 partidos menos, quieren llevarse los 3 puntos y asaltar la sexta posición al Everton. El Chelsea de Tuchel visitará a un Sheffield que está en lo más bajo de la Premier, pero que quiere salir de ella. Y a lo que las estadísticas marcan, los locales han conseguido 3 victorias en sus últimos 5 encuentros. Y en un último partidazo, los Diablos Rojos reciben en el Teatro de los Sueños al Everton de Ancelotti. De momento, los de Solskjaer se mantienen a 3 puntos de los ciudadanos y el Everton a solo 2 puestos europeos. Y en el partido de la jornada, Anfield será testigo de un choque de titanes cuando se enfrenten Liverpool vs Manchester City. Los de Guardiola quieren seguir en la cima, cueste lo que cueste, mientras que los de Klopp quieren acortar la ventaja entre ambos y así poder luchar por retener el título de campeón de la Premier League. En otros partidos tendremos Burnley vs Brighton, Newcastle vs Southampton, Fulham vs West Ham,
y Wolves versus Leicester. Y recuerda, para estar informado del deporte nacional e internacional, suscríbete a este canal. Nos vemos y será hasta la próxima aquí en Factor Deportivo.